miedo. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, 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 nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. 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 Tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, encuentro personal con el Señor. La ofrecemos por el eterno descanso de Rosa Amelia Giraldo, León Horacio Betancur y Leticia Montoya, intención Lili Montoya e hijos. En acción de gracias por los 50 años de matrimonio de Jorge Ivana Rubla y Luz Elena Mora, intención Nora Elena Arrubla, por la vida, la salud, la conversión de las familias Parra Callejas y Muñoz Parra, intención Olga Henao Ledesma, por la vida de Lady Muñoz en su cumpleaños. Hoy también le doy gracias a Dios por la vida de mi mamá, Gloria Lucía Gómez, y la de mi abuela, Carmen Julia Carvajal, que estuvo cumpliendo 95 años de existencia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Vamos a examinar nuestra conciencia. Yo lo invito para que en un momentico de silencio, allí donde estás celebrando la Eucaristía, vas a cerrar tus ojos y te vas a poner en las manos del Señor. Como lo vamos a meditar en el Evangelio, el rostro de Dios es la misericordia. Y qué mejor espacio para reparar, para arrepentirnos, para sentir el perdón de Dios, que viviendo en esta Eucaristía su misericordia. Hoy estamos necesitados de la misericordia de Dios. Una misericordia que nos restaure, una misericordia que nos redima, una misericordia que sane heridas en el alma causadas por el mal. La misericordia de Dios es bálsamo. La misericordia de Dios es salud espiritual. Dile hoy al Señor: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, pero confío en tu misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad.
Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que por medio de los sacramentos nos permites participar de los bienes de tu reino, ya en nuestra vida mortal, dirígenos tú mismo en el camino de la vida para que lleguemos a alcanzar la luz en la que habitas con tus santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas. Pastorea tu pueblo, Señor, con tu callado, al rebaño de tu heredad que anda solo en la espesura en medio del bosque, que se apaciente como antes en Basán y Galaad. Como cuando saliste de Egipto, les haré ver prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Concederás a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu bondad, como antaño prometiste a nuestros padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y ternura. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo:
¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Saquen enseguida la mejor túnica y vístansela. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Dicen algunos estudiosos de la Biblia que si en algún momento perdiéramos todas las sagradas escrituras, pero solamente lográramos recuperar una parte de ellas, seguramente la que sintetizaría toda la historia de nuestra salvación, toda la historia de nuestra relación de Dios con nosotros y de nosotros con Dios, es precisamente el texto que acabamos de escuchar. Porque la síntesis de toda nuestra vida de fe, la síntesis de la revelación de Dios a la humanidad, es la misericordia. Dios es misericordia. Dios es amor. Dios es ternura, Dios es perdón. La esencia de Dios mismo es su amor por la humanidad. Por eso, bellamente, este relato, esta parábola, no es solamente llamada como la parábola del hijo pródigo. Hoy la vamos a llamar también la parábola del Padre de la Misericordia. Yo quisiera que rescatáramos dos momentos de la actitud del Padre para con su Hijo. La primera tiene que ver con la petición que le hace el Hijo, que le dé la parte de su herencia. A lo que el Padre accede, se la entrega y el Hijo la malgasta. Dios a todos nosotros nos ha hecho libres. La misericordia de Dios no obliga.
La misericordia de Dios no nos está forzando la voluntad para que nosotros nos convirtamos como en marionetas de Dios. Dios nos ha hecho libres y nos ha dado la capacidad de decidir o por lo bueno o por lo malo. Pero también en esa capacidad de decisión debe estar en nosotros la responsabilidad de reconocer que toda acción tiene su efecto, es decir, que todo momento de nuestra vida tiene una consecuencia, sea por lo bueno o sea por lo malo. Y lo pudimos comprobar en este hijo que se fue, malgastó la fortuna de su padre y al final quedó en la nada absoluta. Dios nos ha hecho libres. El amor nos ha hecho libres, pero no podemos maladministrar nuestra libertad. Por el contrario, en la libertad de los hijos de Dios, nosotros optamos por su amor. Y ese amor es el que nos hace plenamente felices. La segunda actitud tiene que ver cuando el hijo recapacita. Cuando el hijo reconoce su falta, entonces va a acercarse a su padre a pedirle que lo trate como uno de sus jornaleros. Pero el padre siempre lo estuvo esperando. Y este hijo, en vez de encontrar reproches, recriminaciones y juicios injustos, lo que encontró fue un padre que se le abalanza, que lo abraza, que lo cubre de besos, que restaura su dignidad quitándole sus andrajos, sus antiguas vestiduras y poniéndole vestidos nuevos y haciendo una fiesta. Queridos hermanos, Dios nos espera y la misericordia de Dios nos restaura. La cuaresma no es un tiempo para que nos demos látigo, para que nosotros, tal vez en un temor ciego de Dios, creamos que si no nos convertimos nos vamos a ir al infierno. Lo que nos espera es el amor, la misericordia y la ternura de Dios. Dejemos los vestidos antiguos del pecado. Dejemos los andrajos que ha dejado en nosotros el mal, para que realmente podamos recuperar la belleza que Dios ha dejado en nosotros desde el mismo momento de nuestra creación. Dios nos ha hecho para Él. Dios no nos creó para el pecado. Dios no nos creó para que nos quedemos con las migajas de este mundo, sino para que nos quedemos con su eternidad amorosa. Yo te invito para que en esta mañana, en un espaciecito que saques de oración, después de la Eucaristía o en algún momento del día, hagas un pequeño examen de conciencia y pienses que te vas a convertir no por miedo a Dios, sino porque tenemos un Padre amoroso. Yo te invito para que en este momento pongas las manos en tu corazón. No te dé miedo, pongas las manos en tu corazón y le vas a decir a Dios como el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y en este momento, en vez de sentir el reproche de Dios, lo que vas a sentir es el abrazo misericordioso del Padre. Amén. Caminaba entre tinieblas sin saber que era la luz, deambulando por el mundo. No acepté nunca mi cruz. Luego en los momentos tristes, sin sentido para vivir, me encontré con un amigo
ese amigo era Jesús. Él iluminó mi vida, dio sentido a mi existir. Jesús me tendió su mano, me sacó de mi sufrir. Ahora vivo agradecido por ser un padre de amor, un padre que se merece lo mejor. Cantaré a la vida, miraré su grandeza, alabaré al Dios eterno por permitirme ser creación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Comunícanos, Señor, los frutos de la redención por medio de este sacramento, para que nunca se desvíe de ti nuestra vida y podamos alcanzar los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está presente el Señor. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos que murieron en la esperanza de la resurrección, Rosamelia, Leonoracio, Leticia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Ana, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Hoy estamos llamados es a confiar en la misericordia de Dios, un Padre que nos ama y que nos perdona. Por eso digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Yo andaba por ese mundo entre vanidades y placeres vanos. Los falsos amigos pronto se marcharon y la soledad, mi vida entera entristeció. Padre, perdóname. Merezco llamarme hijo de un Dios tan bueno. Límpiame de mis pecados, por favor, acéptame. Quiero volver a ser libre, sé que contigo me regocijaré. Oremos.
Señor, que la gracia de tus sacramentos llegue a lo más hondo de nuestro corazón y nos comunique su fuerza divina, por Jesucristo nuestro Señor. Antes de terminar la Eucaristía, si estás acompañado en la misa, dígale a la persona que tiene al lado: Dios te ama. O si no, te lo vas a decir a ti mismo: Dios me ama. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios los ama, que todos tengan un feliz y santo día. Gracias, Padre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre.